Inspiración Laboral con Javier Cerón. Y bueno, la incertidumbre corre por todos lados. Ahora toca en el sector petrolero y en la Comisión Federal de Electricidad, donde los trabajadores pues no saben qué es lo que va a suceder con la llegada de las nuevas empresas privadas y extranjeras en los dos ramos. En lo que respecta al ramo petrolero, se habla de la salida de unos 12.000 trabajadores de los diferentes campos de Tabasco, Campeche, Veracruz y hasta Nuevo León en las diferentes actividades de exploración, explotación y apoyo administrativo. Asimismo, en la rama de la Comisión Federal de Electricidad, pues las cosas están también en la incertidumbre porque no se sabe todavía cuántos van a ser liquidados, despedidos o bien se van a un programa de retiro. Esta es la situación que prevalece con la llegada de las nuevas empresas que han ganado las licitaciones y que entrarán a operar en el campo donde anteriormente Petróleos Mexicanos era único. En otro tema de la reforma laboral, el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Acedes del Olmo, señaló que se mantienen muy atentos para vigilar que en la elaboración de las leyes secundarias no se den sorpresas en contra de los trabajadores, tal como se pretendía en el Senado de la República. Por lo tanto, el Congreso del Trabajo y las 52 organizaciones afiliadas se encuentran en sesión permanente para analizar a detalle cada uno de los puntos que puedan sugerir en determinado momento en la Cámara de Diputados y someterlos a análisis y a una posterior acción. Hoy es un cumpleaños del líder de la CTM, Carlos Acedes del Olmo, y por lo tanto sostuvo una reunión con su Comité Nacional, aparte de la felicitación para marcar las directrices en lo que respecta a salarios, utilidades, seguridad social y sobre todo que prevalezca el espíritu tutelar del artículo 123 constitucional. Ese es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.